Bueno, ante todo, buenos días a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos. Nosotros somos docentes, Diego González y Andrés Fagundes, acá de la facultad, y en realidad venimos a hacer brevemente una charla con ustedes en torno a lo que es el tema del uso de la bicicleta. Ustedes me dirán, Twitter, bicicleta, las cosas que venimos a hablar acá. Pero en realidad, nosotros del año pasado y algunos ya de años anteriores venimos por alguna manera promocionando el tema del uso de la bicicleta para, de alguna manera, usarlo como medio de transporte. Y en realidad la universidad y otros colectivos de organizaciones están de alguna manera hasta investigando el tema. Y bueno, yo ahora les voy a pasar a ustedes para que se lo pasen un folleto de Unibici, que es una organización a la cual nosotros no estamos, son integrados, pero bueno, de alguna manera estamos promocionando material al respecto en torno a lo que es el tema de la bicicleta. Así que yo paso y estoy pasándolo. Y mientras Diego les va a contar un poquito lo que vamos a hacer acá en la facultad en torno a esto. Bueno, buen día, bienvenidos, bienvenidas. ¿Se escucha? Bueno, como les contaba ayer, esa es la idea. En realidad, contarles que el año pasado nos juntamos un grupo de docentes, estudiantes, funcionarios también que usan la bicicleta, y estuvimos trabajando en torno de la seguridad, de cómo usamos la bicicleta. Vieron que, no sé si vieron, que hay unos bicicletarios. ¿Los vieron? Bueno, bien, están techados, están bastante bonitos. Entonces uno puede dejar la bicicleta ahí, puede quedarse a dormir también. Bueno, los que están mejor a nivel de universidad con respecto a la bicicleta son la gente de Facultad de Ingeniería, que de hecho tiene un lugar cerrado donde ponen la bicicleta. Llegan, se dan una ducha, están como nuevas para estudiar y trabajar. Esos equipamientos están bastante interesantes. Nosotros tenemos por lo menos ahí un lugar para encadenar. Lo que estuvimos gestionando el año pasado un poco fue contar con una caja de herramientas para resolver problemas fáciles y sencillos. En realidad la caja de herramientas es bastante completa, tiene un arsenal de herramientas específicos y no específicos, o sea, tiene llaves, llavesales para sacar la rueda, etcétera, etcétera. En realidad, nosotros venimos a ver más o menos ¿quiénes andan en bici acá? Para saber, ¿se levantan la mano? Bueno, son una minoría, ¿no? Pero bien. ¿Pero quién tiene, por ejemplo, bicicletas en la casa que las tienen ahí y no las usan? Bien. Y los que no se animan a levantar la mano. Bueno, la propuesta un poco, nosotros en realidad somos un grupo que en realidad estamos viendo de juntarnos por lo menos una vez por mes, cada 15 días, ahí en el patio, en torno ahí al bicicletario, y resolver problemas mecánicos. Arreglar la bici, bueno, tengo un problema, hay un grupo de referentes también que pueden llamar en el caso de tener algún problema, que eso lo vamos a proponer después, le vamos a mandar los teléfonos, dónde está, dónde va a estar la caja de herramientas, eso todavía no está decidido, por ahora está en el Instituto de Fundamentos. Pero bueno, la idea es juntarnos y además estar pensando posiblemente una bicicleteada colectiva. Se hizo en la escuela de verano ya con los estudiantes que vinieron de básicamente de Argentina, Brasil, no sé de dónde otros lugares vinieron, pero se los llevó a dar un paseo por Montevideo en bicicleta. Y bueno, después investigaciones interesantes. Por ejemplo, esta gente de Unibici investigó, hizo un trayecto intermodal que se llama, donde personas salen del mismo punto, más o menos a una distancia de 7 kilómetros. Entonces, personas salen en bicicleta, otros salen caminando, otros en ómnibus y otros en auto, en moto también. La prueba dio que la bicicleta en realidad no le ganó a la moto, pero llegó antes que el auto, antes que el ómnibus, que lo metió la persona caminando. La cuestión es que en horas pico la bicicleta es más eficaz en ese sentido y se mueve más rápido. Entonces, bueno, eso, un poco comentarles esas investigaciones que se están haciendo.
nosotros también tenemos ganas de seguir proponiendo como estas cosas. Así que bueno, a las órdenes, y estamos, no sé, dentro de Fundamentos. Hay gente también del Centro de Estudiantes que está con este tema y algún funcionario descargado por ahí. Sí, para finalizar, bueno, la semana que viene o la otra van a tener más información, así que la gente que tenga bici se puede arrimar, y también todas las actividades que vamos a hacer son actividades que tienen la integración, así que ustedes que están entrando me parece que puede ser interesante como para que se puedan arrimar, sin miedo y con ganas, porque esto es lo que gusta que para que sea afirmativo. Bueno, muchas gracias y suerte, chicos. Dentro de la unidad, aparte de gestionar los canales de comunicación que es la facultad, también planificamos estrategias para llegar hacia ustedes y hacia otros públicos de la facultad con toda la información que se genera acá dentro, que es mucho. Entonces, como decía bien Alicia, todo se publica en la página y bueno, también tenemos una cuenta de Twitter que para los que no nos siguen pueden seguirnos por ahí, también es el acercamiento de las novedades. Y bueno, y el boletín también, que ya de por sí lo vamos a suscribir a todos, y bueno, que no quiera recibirlo puede también suscribirse, pero eso no hay inconveniente. Ahora les vamos a entregar unos cuadernos, que les aviso que si no hay para todos, normalmente tenemos 360 acá, si no hice para todos, a partir de la semana que viene pueden pasar por la unidad a buscar uno, ¿tá? Entonces, mis compañeros están por ahí, nos van a ir pasando para que se los van distribuyendo por las filas, si nos ayudan a pasárselos. Y bueno, cualquier cosa, voy a pasar la unidad la semana que viene. Y ahora le damos.